Hola, Dios le bendiga. Espero que estén bien. En mi perfil les voy a mostrar cómo encontrar las listas de reproducción. Ahí están. Luego deslizamos hacia la izquierda hasta llegar a la primera lista de reproducción, que es Moisés y los 10 mandamientos. Si nosotros queremos ver la serie de acuerdo al orden de la Biblia, nos vamos a José de Egipto. Entramos a la lista de reproducción. Luego descendemos hacia abajo para llegar al último episodio de José de Egipto, que vendría siendo el episodio 1. Debemos descender hacia el último. Apretamos ahí donde dice episodio 82, que sería el episodio 1, el nacimiento de José. Luego deslizamos hacia abajo para llegar al episodio 2, episodio 3 y así sucesivamente. Hoy les mostraré lo que es Moisés y los 10 mandamientos. De igual manera, si quieren ver esta serie de principio a fin, deben descender hacia el último episodio, hasta llegar al final de esta serie, que es la muerte de Moisés. Luego nos vamos a Josué y la Tierra Prometida. Esta serie cuenta con un total de 233 episodios. De igual manera, si se quieren ir al episodio 1, entran acá donde dice lista de reproducción de Josué y la Tierra Prometida. De igual manera deslizan hacia el último episodio para llegar al 1 y empezar a ver la serie desde el principio. Así, en esta serie aprenderemos mucho acerca de nuestro Dios. Y nuestra fe aumentará. Luego nos vamos con Sansón y Dalila, Rey David, Jezabel, de igual manera con el rico y Lázaro. Les hablaré un poco acerca de esta serie. Esta serie cuenta con 297 episodios. Cuenta la historia del profeta Daniel, de sus amigos, los cuales son echados al horno de fuego por no inclinarse ante una estatua. También cuenta la historia de Daniel cuando es echado al foso de los leones, el cautiverio de Judá, cuando Nabucodonosor los lleva cautivos por 70 años, la locura de Nabucodonosor, y ya al final del episodio, de la novela, que sería el episodio final, veremos la parábola del rico y Lázaro. Muchos conocemos acerca de esta parábola. En este suceso muere lo que es el rico y muere Lázaro. Cada uno de ellos dos decidió dónde pasar su eternidad después de la muerte. Muere Lázaro, quien pasaba todos los días a las puertas de la casa del rico. En la serie, ellos son dos grandes amigos que se enamoran de la misma mujer y vienen a tener problemas por ello. Aquí vemos cuando Lázaro ya llega a donde está Abraham, que es el paraíso, y el rico que llegó al infierno, donde él decidió pasar su eternidad. Luego deslizamos, tenemos Reina Esther y Jesús. Novela que estoy publicando actualmente. En esta novela veremos todos los milagros que Jesús hizo cuando vino a morir por nuestros pecados. Acá deslizamos hacia el último episodio, si queremos verlo
de principio a fin. Este sería el episodio 1, la historia del Hijo de Dios, el primer episodio. Esta novela es muy bonita, es recomendable que la podamos ver. Acá veremos los milagros que él hizo, por ejemplo, cuando Jesús anduvo sobre el mar, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, cuando Jesús expulsó los 7 demonios que tenía María Magdalena. Esta serie es muy hermosa, la recomiendo. Si gustan verla, entren a mi perfil y busquen la lista de reproducción de Jesús.